Yo soy Mariana Escallada, estoy estudiando pedagogía y vengo de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Escogí la Universidad de Sevilla porque vi que tenía un plan de estudios de pedagogía muy bueno y también de educación infantil. Eso me interesó mucho y de hecho fue mi primera opción para venirme de intercambio. Creo que también fue la ciudad, porque la verdad es que ya me habían hablado mucho de Sevilla y me pareció también muy interesante ver cómo era la vida aquí. La verdad es que al principio fue un poco difícil adaptarme aquí, porque llegué sin conocer a nadie y estaba muy confundida, pero ya conforme pasaban los meses ya me sentía más a gusto, ya con los profesores pues sí era un poco distinto, con mis compañeros ya he empezado a hablar más con ellos, pero al final fue todo, bueno, maravilloso. Creo que sería el cómo te trata la gente. La verdad es que son muy cálidos y eso es algo que me motivaba mucho a estar, pues, sí en la universidad, pero también saliendo con otras personas. Sí, la verdad es que vale mucho la pena, porque no solo fue con un crecimiento académico, sino también un crecimiento personal. Bueno, la verdad es que yo en este momento, yo aproveché mucho y me acuerdo que una de las actividades que realizó aquí la facultad fue un congreso de educación infantil, en el que nos pedían a muchos estudiantes extranjeros que participáramos en él, entonces yo participé. Hice una ponencia, una mesa redonda acerca de educación indígena de México y la expuse aquí. Así que la verdad es que eso fue algo muy, muy grande para mí.